Nos sentimos satisfechos con la decisión que dio la jueza que conoció el caso, debido a que, como ya nosotros habíamos informado, no había ni las mínimas condiciones para una prisión preventiva. Nosotros como abogados hicimos el trabajo. Todavía aún nosotros llamamos a la policía, al sindicato, a que venga una conciliación, y nosotros ser garante de esa conciliación y decirle al señor Escolástico que la sociedad tiene que seguir unida, tanto el sindicato como la policía tienen que estar unidos, convivir juntos, porque están mandados a eso. Por tal razón nosotros nos sentimos satisfechos. $300,000 pesos en efectivo para depositar en el Banco Agrícola. Prohibición de salida del país sin autorización del Ministerio Público. Visita periódica los 15 y los 30 por la Fiscalía de Duarte. Entendemos que la decisión fue muy sabia de la magistrada, muy proporcionada, muy razonada, y para adelante. La justicia ha ganado hoy. Bien, contento. Sí. ¿A quién debe agradecer? A Dios, primeramente. Pero está arrepentido, ¿no?, con lo que pasó, hermano. Claro que sí.